Y la verdad que en estos momentos, ¿no? Próximas a las fiestas, uno tiene que estar agradeciendo a Marta, a todas las voluntarias que cuidaron a nuestras abuelas, ¿no? Este hogar que tiene años de historia en nuestra ciudad, que es el hogar de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y que han sido cuidadas. Y en este año tan difícil de pandemia, uno no podía dejar de venir a agradecer, a saludar, a darnos un abrazo de esperanza de que el año que viene será un mejor año, sobre todo para nuestros adultos mayores. Es muy importante, Marta, sentirse acompañados. Es fundamental sentirse acompañados. El acompañamiento hace a la vida diaria un mejor recibir el día. Entonces, sentirse acompañada te da fuerzas para seguir adelante, te abre caminos a la esperanza, a sentirse, existo y alguien piensa en mí. Entonces, desde ese punto, agradezco a la doctora y a todo su equipo en nombre de todas y cada una de las abuelas que viven acá y de la comisión directiva. Sentirse acompañados es decir, no estoy sola. Claro, y lo que vemos es que trabajamos en conjunto. Es una prioridad y fue una prioridad dentro de esta pandemia cuidar a nuestros abuelos, ¿no? A la población más vulnerable ante el COVID. Y creo que hicimos un buen trabajo justamente manteniéndonos cerca, tomando medidas a tiempo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la desinfección, la higiene. Pero sobre todo acá hubo amor, amor de ellos, amor de quienes estaban presentes y quien las estaba cuidando. Para nosotros era importante como municipio venir a agradecer el trabajo, reconocer el trabajo, volver a hacer visible este trabajo silencioso de todo el equipo y desearle fiestas a todos los salteños, pero en especial a todas las abuelas y abuelos de la ciudad. Que pasen unas lindas fiestas y que nos sigamos cuidando, sobre todo valorando el trabajo y el voluntariado.